a mi canal, yo soy Rachel. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. En el video de hoy te enseñaré a preparar una jalea hidratante casera. Para ello necesitarás miel de abejas, miel de caña, aceite de vitamina E, aceite de menta, canela molida y jengibre molido. Agregaremos los ingredientes en un envase y procederemos a remover hasta obtener una mezcla homogénea. La miel de abejas hidrata, da brillo, suaviza y fortalece nuestro cabello, además de reparar, nutrir, darle grosor y restaurar la hebra capilar. La melaza nutre, suaviza, da brillo, fortalece y acondiciona la hebra capilar, la restaura y promueve el crecimiento del cabello. El jengibre combate el exceso de grasa y la caspa, fortalece el cabello, previene su caída y promueve su crecimiento. La canela evita la caída y promueve el crecimiento del cabello, además de promover la salud del cuero cabelludo. El aceite de menta evita que el cabello se quiebre, evita la caída y estimula el crecimiento del cabello. El aceite de vitamina E reduce las puntas abiertas, da brillo, nutre, suaviza y promueve la salud capilar. Una vez mezclados todos los ingredientes, así es como luce nuestra jalea. Miren lo deliciosa y rica que se ve, parece dulce de guayaba. Miren esa consistencia. Luego la voy a poner en un envase plástico, estaré utilizando este que era de aceite de oliva y lo voy a reutilizar. Y voy a proceder a agregarle la mezcla. Ustedes pueden cambiar los aceites por los de su preferencia, los que más les gusten a su cabello. Esta jalea no necesita ser guardada en la nevera, la pueden dejar afuera que no se daña. Esta jalea puede ser utilizada antes o después del champú. Lo aplicaré como un prepú, miren ese cabello que ya necesita un buen prepú, necesita lavarse. Y por eso voy a estar utilizando esta jalea, que es una jalea capilar 5 en 1. Es hidratante, nutritiva, fortalecedora, reparadora y de crecimiento. Aplicaré esta jalea en secciones y humedeceré un poco antes de aplicarla para que esta se distribuya de mejor manera. Una vez humedecida la sección, procedo a tomar una buena cantidad de la jalea y la aplico en todo mi cabello, cuero cabelludo, medios y puntas. Luego separaré el cabello para que se distribuya mejor la mascarilla y haré eso en toda mi cabeza. No olviden poner una buena cantidad en las puntas, ya que esa es la parte más vieja de nuestro cabello y necesita un poquito más de cariño. Puedes aplicar esta jalea una o dos veces por semana.
Esta jalea también reduce y previene las puntas abiertas, suaviza y acondiciona el cabello, da brillo y engrosa la hebra. Cuando vayan a utilizar esta jalea, pónganse un t-shirt que no les importe mucho porque se va a ensuciar. Una vez termino de aplicar la mascarilla en todo mi cabello, procedo a darme masajes capilares con las yemas de los dedos, no con las uñas, para no irritar mi cuero cabelludo, y hago eso para promover la circulación sanguínea y así promover el crecimiento del cabello. Miren ya lo lindo que va quedando el cabello. Voy a hacerme un moño bajo y miren la cantidad que utilicé de la jalea. Luego me puse una funda plástica y dije aquí que le iba a dejar actuar 30 minutos, pero me puse a hacer oficios y en realidad la dejé actuar por una hora. Miren ese pelo cómo quedó. No me he puesto nada, ni acondicionador, champú, nada. Simplemente enjuagué con agua esta mascarilla y miren ese pelo. Estos son los resultados, miren la diferencia entre el principio y el final. Esta jalea hace maravillas. El cabello quedó súper hidratado, los rizos súper formados y jugosos, con brillo y con mucho movimiento. Eso es todo por este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video.